Buenas noches, bienvenidos al Museo de Zaragoza en esta noche en blanco. Vamos a dar inicio a las actuaciones de esta velada con el trío Xatuya, que nos van a interpretar una serie de piezas que irán presentando ellos adecuadamente. Simplemente, como les digo, bienvenidos al Museo de Zaragoza y esperamos que disfruten de esta noche en blanco. Vamos a interpretar cuatro obras con las cuales haremos un pequeño recorrido entre finales del siglo XIX y los primeros 50 años del siglo XX. Vamos a comenzar con La Habanera de Enrique Fernández Arbós, un compositor que combinó una estética en donde alternaba el virtuosismo instrumental con la música nacionalista. Fue el director titular de la Orquesta Sinfónica de Madrid, con la cual se dedicó a recorrer tanto España como el mundo, dando a conocer la música española contemporánea de su época. Esta habanera pertenece a las tres piezas de danzas españolas, Opus 1, y está inspirada también en todo lo que es la música nacional, lo que pasa que llevado a una forma mucho más inteligente. Somete a los instrumentos a grandes exigencias técnicas, pero siempre de una forma muy, muy apropiada, ya que era gran conocedor de lo que era la problemática de cada uno de los instrumentos. La Habanera es una pieza en donde va a combinar una parte muy melódica, pero siempre con lo que es el patrón rítmico tan propio de esta composición.
Thank you.